camaradas. A nombre de la Federación de Jóvenes Comunistas, permítanme enviar un saludo fraternal y militante a la edición número 46 de su festival Odigitis. Sobre todo, bajo las dificultades que supone la pandemia de COVID-19, donde una vez más la voluntad y disciplina de los comunistas sobresale al mantener las medidas preventivas de distanciamiento social, uso de cubrebocas y limpieza de manos durante el festival, demostrando la fuerte convicción de luchar bajo todas las condiciones. Confiamos que la realización del festival sirva para reafirmar la lucha por el socialismo-comunismo como sistema social superior, capaz de resolver los problemas de la humanidad frente a los cuales el capitalismo no solo se muestra inútil, sino responsable de estos. Tal es el caso de asegurar la cobertura plena de salud en beneficio de la clase obrera y las mayorías populares y no del interés privado como ha demostrado el capitalismo, que destruye la sanidad pública y compite por la creación de una vacuna con el fin de su comercialización. Entre la FJC y la CNE existe una fuerte relación basada en la camaradería y en la acción común. Estamos convencidos de que juntos llevaremos a cabo y adelante importantes batallas enarbolando la bandera del socialismo-comunismo y del internacionalismo proletario. ¡Viva la juventud comunista de Grecia, CNE! ¡Viva el 46 Festival Odigitis! ¡Viva el socialismo-comunismo!